tener las temperaturas adecuadas en su ato le permitirá que sus animales permanezcan frescos, se sientan cómodos y por ende no se genere estrés térmico que pueda interferir el buen desarrollo de cada bovino, ya que se pueden presentar problemas respiratorios, de reproducción y fertilidad, disminuyendo además la productividad de cada uno. Por eso la importancia de manejar un sistema de ventilación. Cuando hablamos de estrés térmico, una vaca eh, entra en estrés térmico cuando ambientalmente tenemos 22 grados Celsius de temperatura y 50% de humedad, cosa que se da en estas condiciones, en este clima. Entonces, cuando nosotros estamos trabajando el tema de estrés térmico en un sistema, por ejemplo, de compost, ustedes pueden ver a mi espalda instalación de ventilación mecánica, ventiladores que buscan bajar la temperatura de sus animales cuando están las vacas echadas, pero también lo que buscan, en un punto muy importante, es mantener la cama seca. Instalar ventilación en todos los lugares donde la vaca permanece, como comedores y salas de ordeño, permite que cada bovino se sienta cómodo y fresco. Además, que su temperatura corporal no aumente, ya que si sobrepasa los 38.5 grados centígrados, podría padecer estrés térmico. En términos también de la ventilación, no solamente es necesario que tengan ventiladores en el sistema de la cama, en el compost, ...sino que también se puede agregar ventilación a nivel de la línea de comedero... ...y ahora lo que estamos trabajando fuertemente para los países de Latinoamérica... ...son los sistemas de enfriamiento de vaca... ...cuando tenemos este, este, esta función o concepto de normotermia cumplido... ...logramos que la vaca exprese su comportamiento natural... ...eso va a hacer que tenga también una salud adecuada... ...temperatura adecuada, va a tener un consumo de agua adecuado... Y también vamos a tener parámetros de producción, que son muchos los que le interesa al productor. Desde la instalación de cámaras termográficas se puede visualizar y conocer la temperatura en la que está cada animal. La toma de temperatura la pueden realizar de forma intravaginal o de forma rectal. En los sistemas tropicales, subtropicales, incluso en climas templados, pero donde el verano es caliente, hay días de alta temperatura, necesitamos tener sistemas que puedan abatir el estrés térmico, es decir, que la vaca se mantenga en normotermia. Eso lo medimos, lo medimos con sensores y dientes vaginales para medir la temperatura corporal de las vacas durante un ciclo de 24 horas. Trabajar la ventilación y aspersión de cada potrero permite que el animal maneje ciclos de enfriamiento, es decir, que cada vaca cuente con un espacio de mínimo 5 metros cuadrados para que no se sofoque. Adicionalmente, que cuente con sombras tanto artificiales como naturales. Todo esto beneficiará su comportamiento y productividad. Tiene que buscar que primero tenga la cantidad de agua suficiente. Los centímetros lineales de dedo que, que tenga que tener, digamos, cualquier sistema de producción. Segundo, que tenga la sombra adecuada, muy importante, sobre todo en climas semitropicales y tropicales, que al menos tengan 4,5 hasta 8 metros cuadrados por vaca dentro del lugar donde ellas se mueven, de sombra. Y sombras que sean, digamos, artificiales o sombras que sean. De tipo natural. El ganadero que maneje los sistemas de ventilación no solo mantiene en buenas condiciones a sus bovinos, sino que ayuda a reducir la emisión de gases efecto invernadero. Porque los animales debiesen estar siempre limpios y debiesen echarse una superficie limpia. Ustedes pueden ver a, a mi espalda las vacas que están con el manto bastante limpio, el pelo se ve se ve limpio y eso nos ayuda a que la salud de ellas también esté bien. Junto a los sistemas de ventilación, la instalación correcta de sus potreros, el fácil acceso a los alimentos, complementos, sales y aguas permitirá que sus animales sean más productivos y reproductivos, lo cual beneficiará en general a todos sus bovinos.